Hola amigos, arrancamos esta semana con la instalación del Consejo de Innovación, el cual está basado en la experiencia que se tuvo con la visita de IBM el pasado octubre, lo cual solo busca tener un entorno de innovación en cuanto a las prácticas que se realizan dentro de la universidad. También esta semana se hizo la presentación de la Politécnica con la Comisión de Educación de la Coparmex, en la cual el rector invitó a los participantes a que vengan y hagan uso de las instalaciones para fines educativos y laborales. También se entregaron 13 becas por parte de Spamex a los alumnos de las diferentes carreras de la universidad. Estas becas son para estudiar diplomados y cursos en línea que son avalados por las diferentes universidades de España. También que no se les olvide que las convocatorias para venir y formar parte de la escuela siguen abiertas. Cerrarán hasta el 23 de marzo, así que vengan y formen parte de este gran equipo del que formamos todos. Tenemos diversas carreras como ingeniería en animación y efectos visuales, ingeniería en software, también tenemos metrología industrial, sistemas automotrices, terapia física, así que vengan y formen parte de esta gran institución. ¿Listo? ¡Gabo! ¡Mi agua! Gracias. Y bueno amigos, estos fueron los highlights de la semana. No olviden sintonizarnos la siguiente semana por el mismo canal y a la misma hora. Siempre quise decir eso. ¡Nos vemos! Ah, por cierto, se me olvidó mencionarles que los chicos de inmersión ya tienen deportes como una materia curricular. Entre las actividades que tienen está básquetbol, voleibol, fútbol, danza, ejercicios de cardio, atletismo y ya me puedo ir. Tengo una cita. Tu mamá no cuenta. Pero la tuya sí. ¿Ah? No. La broma.